Llegan como campeonas de Chile. ¿Qué significa disputar la Conmebol Libertadores? Hace rato no estamos en esta instancia, en venir a Libertadores. Y nada, siempre un orgullo estar acá y representar a Chile. Bueno, hace unos meses superaste los 100 partidos con la camiseta de Colo-Colo. ¿Qué rol tenés en el equipo? ¿Qué buscás aportar siendo tan joven? Hace poco cumplí más de 100 partidos y nada, es siempre un orgullo defender esta camiseta, estos colores. En mi casa estoy desde los 13 años ahí, así que nada, siempre un orgullo defender a Colo-Colo y estar en Libertadores. Colo-Colo tiene una de las pocas entrenadoras en la Conmebol Libertadores, que es Tati Silveira. ¿Qué les transmitió desde que llegó hace muy poco al equipo? Su energía, la intensidad que le pone en los entrenamientos, el carácter que tiene, creo que eso nos motiva mucho. Y en un corto tiempo que llevamos con ella, la aprendimos a conocer, aprendimos lo que ella quiere para funcionar bien el equipo y nada. Con ella nos sentimos muy bien, como te digo, en el corto tiempo que llevamos nos impregnó con su motivación, con su actitud y nada, dar una linda Copa Libertadores. ¿Cuál es la expectativa en este torneo, tanto individual como colectivo? No, en lo colectivo, primero pasar de fase de grupo, obviamente ganarla también, ese es el objetivo, pero primero paso a paso y pasar de fase de grupo y luego ir por el objetivo que es ganarla. En lo personal, consolidarme más en el equipo, tomar ese protagonismo y dar un buen espectáculo a nivel personal. Este año se promueve el lema Mujeres Imparables. ¿Te consideras una mujer imparable y qué crees que significa en este contexto de fútbol femenino? Sí, obvio. Ya estar aquí jugando fútbol en esta Copa Libertadores, ya me considero una mujer imparable. Todas creo que tenemos que tener ese rol y promover más el fútbol femenino. Te comparto unas imágenes. Mi inicio, básicamente. Bueno, ¿qué le dirías a esa niña que comenzó y que, bueno, que se encuentra aquí ahora? En ese entonces lo tomaba como hobby y nada, que lo viera de manera más profesional, que los sueños sí se cumplen con esfuerzo, dedicación y constancia. Así que disfrutara en ese momento y que trabajara para ser una buena profesional en el futuro. ¿Y qué mensaje o consejo tenés para las jóvenes que sueñan con convertirse en profesional? Que se esfuercen, que todo esfuerzo tiene su recompensa y que luchen por sus sueños. Los sueños sí se cumplen y como yo ahora estoy disputando otra vez una Libertadores, así que nada, que se esfuercen y trabajen siempre para cumplir sus sueños. Para finalizar, ¿tenés alguna frase o palabra que refleje tu pasión en el fútbol y tu determinación como mujer imparable? Más que nada, como motivación, creo que esfuerzo, como de no dar ni un balón por perdido. Yo creo que eso es más que una frase motivadora, como que al principio del partido, como que correr cada balón y jugar ese partido como si fuera siempre una final, independiente del partido que sea. Agradecemos a Justin por contarnos su historia de vida y ahora vamos a conocer, en este capítulo, a la historia de Sofía Ferrada de Nacional. Actualmente fue galardonada como mejor jugadora del año 2022. ¿Qué significa Conmebol Libertadores para vos? La verdad que algo muy lindo, el sueño de toda jugadora, jugar una Libertadores y bueno, es la segunda que me toca en lo personal y bueno, muy feliz porque llegó el gran momento de jugar. Así como muchas niñas, chicas de tu generación, no fue fácil empezar a jugar fútbol, ¿no? No tenía como mucho espacio para empezar. ¿Cómo fue el comienzo de todo? No, sin duda. Yo comencé con 5 años en mi ciudad, en el interior de Uruguay. Y bueno, era la única niña jugando con varones. Hice todo ahí fútbol jugando con varones y la verdad que fue muy lindo. Y ahora verlo es cada vez mejor porque cada vez más niñas jugando. Ya hay cuadros de niñas solamente. Entonces como que con el tiempo ha crecido y yo creo que va a seguir creciendo en ese ámbito. ¿Ya ves una diferencia del tiempo que era niña? Para hoy con el sudamericano, mujeres, más niñas con
intentado conjugar, las personas mirando los partidos. Sí, sin duda que eso también ha crecido mucho. Bueno, hay muchas niñas, el fútbol femenino se está viendo cada vez más y eso es importante para que nos conozcan, para que siga creciendo, que es fundamental. ¿Te imaginaste que un día iba a ser la 9 de Nacional de Uruguay, el equipo de tamaño de esa tradición? ¿Te imaginabas eso? No, la verdad que no me imaginaba nunca. Pero bueno, llegó el momento, me calcé la 9 y bueno, acá estoy re feliz de estar en el lugar que estoy y bueno, y en Nacional, que es el cuadro más grande que hay. Esas entrevistas que estamos haciendo con una de cada equipo, la temática son mujeres imparables. ¿Te considera una mujer imparable en el contexto del equipo femenino y todo el femenino? Sí, sin duda que sí. Yo creo que todas mis compañeras también lo son, entonces eso nos caracteriza a todas. ¿Qué es ser una mujer imparable? No darte nunca por vencida, siempre ir del adelante, pese a lo que te enfrentes, siempre estamos así. Nos enfrentamos a grandes desafíos, bueno, nosotros nos ponemos una al lado de la otra y vamos por más. ¿Cuál fue tu mayor inspiración hasta acá? Mi mayor inspiración. Bueno, yo para mí jugar, como te digo, una Libertadores es algo que soñé y bueno, hoy en día lo estoy cumpliendo y es algo muy, muy lindo para mí. Y bueno, la verdad que eso es una aspiración que tenía, que lo pude cumplir. ¿Pero hay alguien que te inspiró? ¿Una persona que puede ser de tu ciclo personal o alguien que miraba en la tele? Quiero ser igual, quiero ser igual. Mis padres, capaz. Mis padres, desde el momento que dije que quería jugar al fútbol, ellos estuvieron siempre y bueno, son mi pieza fundamental junto a mis hermanos, que bueno, que siempre me acompañan día a día y para mí es muy importante eso. ¿Te apoyaron? Sí, sin duda. Mi madre quería que hiciera ballet y le dije, no, mami, esto no es para mí. Y bueno, fui a una cancha de fútbol con mi padre, que era entrenador, y volví a casa y le dije, mamá, quiero jugar al fútbol. Y de ahí en más, no me sacaron más de una cancha. Y pensando ahora en este equipo de Nacional, como vos detalles, ¿cuán lejos crees que pueden llegar? ¿Cuál es la ilusión de ese equipo? Bueno, la ilusión es salir campeona, claramente. Hace dos copas atrás tuvimos un cuarto puesto, algo que para Nacional y para Uruguay fue también un gran logro. Y bueno, yo creo que algunas repetimos de esa copa. Y bueno, venimos a salir campeonas. O sea, ese es el objetivo. Bueno, es paso a paso, ¿no? Sin duda, pero salir campeonas es nuestro mayor sueño. ¿Ya se siente como pronta para ser la inspiración de alguien? Sí, yo creo que sí. O sea, soy chica todavía de edad, pero en mi ciudad, como yo te decía, muchas niñas me mandan mensaje y me dicen quiero ser como vos o quiero llegar a donde estás vos. Y bueno, yo le digo que con trabajo, sacrificio, humildad, se logra todo. Y bueno, yo lo estoy cumpliendo un sueño y ellas también lo pueden hacer. Y